John Cena, una de las mayores estrellas en la historia de la UE, ha anunciado su retiro del circuito de lucha libre. El anuncio tuvo lugar la pasada madrugada en el Scotiabank Arena de Toronto, Ontario, durante el evento Money in the Bank, donde Cena apareció de manera espontánea para dar la noticia oficial. Cena se dirigió a los fans con un emotivo discurso, agradeciendo su apoyo incondicional durante más de dos décadas, convirtiéndose así en una de las mayores leyendas del wrestling, y consigo, uno de los rostros de la UE. Escucho una opinión mixta ahí fuera. Muchas preguntas. ¿Por qué aquí? De hecho, quiero hablar de Canadá. Quiero hablar de los canadienses. He estado aquí por mucho tiempo, durante dos décadas, y he visto todo tipo de audiencias. He vivido momentos increíbles y también malos. Y al final me he dado cuenta que los hardcore fans siempre están a tu lado, comentó Cena. El luchador destacó la lealtad de los fanáticos canadienses y señaló que el evento Money in the Bank, símbolo de oportunidades, era el momento perfecto para hacer su anuncio. Cena explicó que su retiro se desarrollará de manera gradual, comenzando con su última aparición en el Royal Rumble y culminando en WrestleMania 2025 en Las Vegas. Si estoy aquí es para anunciar que en Las Vegas, en WrestleMania 2025, será mi última WrestleMania en la que compita, declaró. Con esta despedida, Cena pondrá fin a una carrera histórica en la UE, en la que ha ganado el UE Championship 13 veces y el World Heavyweight Championship en 3 ocasiones, además de varios títulos secundarios y el Money in the Bank. Fuera del ring, Cena ha trascendido la lucha libre para convertirse en un verdadero fenómeno cultural. Ha forjado una exitosa carrera en Hollywood, apareciendo en películas como Fast and Furious, Bumblebee y The Suicide Squad, y ha sido el anfitrión de programas de televisión. Con su retiro, Cena cierra un capítulo icónico en la UE, pero su legado en el entretenimiento deportivo y la cultura popular perdurará.